Hola, hola amigos, ¿qué les parece si me acompañan a hacer un rico pan de muerto estilo Oaxaca? Nuestros ingredientes son 8 tazas de harina todo uso. Abrimos un hueco en el centro y aquí vamos a empezar a agregar nuestros demás ingredientes. Una taza y media de azúcar. Vamos a ocupar levadura. De levadura vamos a ocupar 2 cucharadas de las cucharas grandes de levadura. La ponemos junto con el azúcar. 1 y 2. Y le vamos a agregar media cucharada de las cucharadas grandes. 2 cucharadas y media de levadura. Poner anís. Anís a su gusto. También vamos a ocupar 9 onzas de margarina, mantequilla o manteca. La que usted tenga a la mano, esa usaremos. Pizquita de sal en la orilla. Una pizca de sal en la orilla. Vamos a poner la mantequilla y esta receta no lleva agua. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Le voy a poner 6 yemas de huevo y 8 huevos enteros, porque así no le ponemos agua. Vamos a poner un poquito de vainilla. Si usted quiere, le pone vainilla o le pone esencia de naranja o ralladura de naranja. Le vamos a poner vainilla y esencia de vainilla y el anís. Ahora, ¿qué vamos a empezar a hacer? Vamos a empezar a amasar muy bien los ingredientes con las manos muy bien lavadas. Y vamos a ir llevando poco a poco nuestra harina al centro. Si usted tiene máquina, la pone todo en la máquina y empieza a trabajarla. Este pan es un pan muy tradicional para tomarlo con chocolate. Y ahora que vienen las fiestas de Día de Muertos, este pan también lo puede acompañar. Para eso es este pan. Para disfrutarlo en familia en Día de Muertos. Vamos a ir llevando la harina poco a poco hasta juntarla. Si usted ve que queda muy aguada, no le tenga miedo, porque con el amasado le vamos a dar el punto. Aguada, no le tenga miedo, porque con el amasado le vamos a dar el punto. El tiempo de amasado son aproximadamente 20 minutos.
la dejamos reposando. Esta es una masa pegajosa. No queda una masa, sino queda una masa muy, muy pegajosa. La tapamos con plástico y la dejamos reposar. Y ahora sí, ahora que ya nuestro pan, que nuestra masa, y ahora sí, ahora que nuestra masa estuvo 5 o 10 minutos en reposo, vamos a destapar y vamos a pasar a cortar. En esta ocasión yo no voy a hacer piezas pequeñas. Voy a sacar 4 panes medianos que voy a hacer. Pan pequeño, voy a hacer unos panes medianos. Tiro un poquito de harina en la superficie. Tiro un poquito de harina en la superficie y le doy la forma. Que quede una forma redonda. Lo más redondo que usted lo pueda hacer. Por el tamaño. Si usted lo quiere más pequeño, pues va a ser más fácil de trabajar. Vamos a hacer esta y la vamos a poner luego en ajonjolí. Vamos a hacer uno más. Porque la voy a ocupar para hacer otra cosa. Entonces voy a ocupar 3 partes de masa para las tortas y 3 partes más y la otra parte la voy a ocupar para hacer los adornos. Muy bien, entonces aquí voy a cortar por la mitad y la voy a poner sobre que no quede ni muy gruesa ni muy delgada. Y aquí vengo y la pongo sobre. Y de un pedacito de masa voy a pasar a hacer una pequeña bolita. Y la voy a poner en el centro. Y esta torta que tiene estos como huesitos le voy a pasar y la voy a poner sobre azúcar. La pongo sobre azúcar y ya que la tengo con azúcar la voy a pasar a poner a la lata. La pongo sobre la lata y la dejo reposar. Y ahora con la siguiente lo que voy a hacer es que le voy a dar la forma redonda y ya sea con margarina, con agua o con un poquito de aceite, la vamos a barnizar. Y ya que esté así, la vamos a pasar a poner en el ajonjolín. La ponemos y ya tenemos 2, pero como estas van a crecer, las vamos a dejar separadas. Y con esta, con la número 3, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a igual le vamos a dar una forma alargada así. La llevamos a la lata y con la parte que tenemos aquí de masa la vamos a dividir en 3 partes. Como es solo una, va a ser muy poquito lo que vamos a hacer. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Vamos a buscar colores alegres. A este le voy a poner un color
rojo. Le vamos a poner un color rojo y la vamos a mezclar. Y así vamos a hacer con cada pedacito de masa. Le va a poner el color que usted desee. Yo le voy a poner verde, amarillo y rojo. Voy a seguir coloreando. Entonces, ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a agarrar una pequeñita bolita y le voy a hacer como que fuera una carita. Y eso lo voy a poner aquí, como simulando una cara. Y aquí, las tiritas que tengo, la voy a ocupar como para decorar. Aquí es a la imaginación de cada uno de nosotros. Como lo querramos hacer, así lo vamos a hacer. Voy a seguir poniendo pedacitos de masa de esta piteada de color para hacer una pequeña decoración. Ahora que ya los terminamos de decorar, ahora sí, con la masa les hicimos florecitas y como matitas. Ahí es a su imaginación lo que usted le quiera hacer. Y estos los hice de esta manera. Es un pan de muerto estilo Oaxaca, no exactamente como ellos lo hacen, porque ellos son artesanos, mas sin embargo, con mucho orgullo y con mucho respeto, he tratado de seguir su tradición. Lo vamos a dejar que crezca durante 2 horas y continuamos. Ahora, después que pasaron 2 horas y media de tenerlo en crecimiento, vamos a preparar nuestro horno a 350 grados Fahrenheit, 180 grados centígrados, y vamos a hornear durante un tiempo de 25 a 30 minutos. El pan usted lo debe de dejar hasta que duplique su tamaño. Puede ser que sean 2 horas y media, 3 horas, dependiendo el calor en su ciudad. Bueno, amigos, y después que pasaron 30 minutos exactos, el pan ya se coció. Sacamos nuestro pan de muerto y el pan así quedó. Nuestras dos primeras tortas. Y ahora continuamos sacando el tercer pan. Pan de muerto estilo Oaxaca. Así quedó lo que sería la siguiente. Esperamos que enfríe. Bueno, pues amigos, y en este momento nos disponemos a partir lo que es nuestro pan de muertos. Partimos una pequeña porción, preparamos nuestro chocolate, nuestro café. Miren su miga, un pan muy suavecito, muy delicioso. Listo, qué olor más sabroso. Listo para este Día de Muertos. Disfrútenlo en familia. Que pase un excelente día. Se les quiere, suscríbase al canal, active la campanita para recibir las notificaciones de los nuevos videos. Hasta la próxima. Bye.